¿Está mal herido, hijo? No, señor, una herida de $1,000,000. Buen espíritu. Volverá usted a casa, le felicito. Gracias, señor. Sargento, que un destacamento cabe las tumbas y envíe a este hombre al cuartel general. Sí, señor. Ya lo tengo. Le veré después, teniente. Notificaré al cuartel general y a la división que es usted el nuevo comandante. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Esto es algo personal, Bodruff. Sí, señor. Fue en lo alto de la escalera, ¿eh? Sí, señor. Luego rodó y cayó ahí. Sí, señor. Es usted un buen oficial, Bodruff. Me alegro de que esté al mando de la compañía. Creo que voy a recomendarle para un ascenso. Yo deseo un capitán al mando. Sí, eso es lo que quiere. Recuerdo lo que me dijo usted de ir a ver al general Parsons para zanjar cierto asunto. Los hombres decimos y hacemos muchas cosas bajo presión, ¿no es así? Pero yo no le escuché a usted. El juez quería que su hijo fuera un hombre. Es probable que ahora lo haya conseguido. ¿Sabe usted lo que voy a hacer? Voy a hacer que a Curry se le conceda la cruz por servicios distinguidos. Prepararé el documento y se lo enviaré para que lo firme. Capitán Bodruff. Espero que no tenga ninguna objeción. El viejo Curry murió como un héroe, ¿no es así? Está presionando demasiado, coronel. Bodruff es solo un trozo de cinta. ¿Qué es eso comparado con una soga alrededor del cuello de un hombre muerto, ¿eh? No alrededor del cuello de un hombre muerto, coronel, sino del mío. Sí, mi cuello. Está usted muy excitado. Usted me ha presionado mucho, coronel, demasiado. Usted quiere una medalla falsa para el juez con mi firma en la citación. Bien, pues no será así. Yo lo maté, y eso no es una cosa tan sencilla. Está muy nervioso, Bodruff. Lo que necesita es un par de semanas de descanso. Será mejor que le consiga un permiso, ¿eh? Un par de semanas. ¡Abajo! Y se sentirá como nuevo. Es bueno tener su propia compañía. La vida puede ser agradable, Harry, aún en la guerra. Míreme usted, coronel. ¡Míreme usted! Yo he apretado el gatillo, pero usted apuntó el arma. Usted es el culpable de lo que ha ocurrido. Usted dejó que ocurriera. Mire, nadie sospechará nada. Y usted puede llegar lejos, muy lejos, si juega bien sus cartas. Sin embargo, esos están acabados. Era un buen hombre. No veo por qué no puede tener su medalla. Y así todo se arregla. ¿Es que prefiere enfrentarse a un consejo de guerra por esto? ¿Quiere destruir a un juez y acabar con su propia vida? Vamos, piense bien las cosas. Yo le conozco, Harry. Usted es un hombre con sentido común. No llame al general Parsons. Tiene mucho que perder. Veremos, Harry.